Obtuvimos unos resultados que la verdad no esperábamos, ya que al haber hecho el experimento con personas mayores de esta escuela, obtuvimos unos resultados muy, muy malos. Ya que al haber experimentado con algunos jóvenes y con algunas personas mayores, obtuvimos diferentes tipos de resultados y no los esperábamos, la verdad. También nos dimos cuenta que en la sociedad hay demandas honestas y honestas y que día con día se van perdiendo la falta de valores. Nosotros a veces creemos que las personas mayores podrían tener más valores o mayor educación a la que hoy en día tenemos, ya que nosotros somos chavos y se nos hace fácil encontrar, agarrar la forma en la que actuamos, pero no es la correcta. Y nos dimos cuenta con este experimento social que los adultos no tuvieron el valor o la ética que muchos de nosotros creemos que tienen por ser mayores, y
y mejor chavos de nuestra edad tuvieron el valor de agarrar y decir, no, se te cayó o no lo traías o no sé, regresarnos el dinero de una forma un poco sacados de onda porque no se esperaban que los estuviéramos grabando, que estuvieran participando dentro de él, pero fue una buena reacción la que los adultos tuvieron y la que pues personas de nuestra edad creímos que no iban a tener. Sí, no siempre las personas mayores van a tener más valor y honestidad que nosotros. Nos dimos cuenta que nosotros como jóvenes actualmente somos más honestos. Nos hizo notar el señor don José su falta de honradez al notar que se había caído el billete y no devolverlo, ¿no? Y hasta hacer la plática. Pero son asuntos que se van dando por la cómo lo tratan a él y cómo él recibe las cosas, cómo absorbe esas energías para, bueno, solo sacarlas en su momento que era, ¿no? Y ya se lo robas a las. Y que, bueno, más allá de eso, que a nosotros como jóvenes y todo eso, solo nos queda como poner el ejemplo, porque ya vimos que las personas mayores no nos dejan nada bueno. Y que a nosotros y a los que vienen tras de nosotros, solo nos queda pues inculcarles un poco más de valores y ya. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte con este experimento social. Gracias.